En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, hermanos y hermanas, bienvenidas a la casa del Señor. Hoy celebramos la solemnidad de San Pedro y San Pablo, dos pilares, apóstoles pilares de nuestra iglesia, hombres como ustedes y como yo, con mucha fe, que dieron su vida por construir el reino aquí en la tierra. Y para celebrar estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que has sido enviado a sanar los corazones afligidos, Señor, ten piedad. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Cristo, ten piedad. Tú que estás sentado a la derecha del Padre para interceder por nosotros, Señor, ten piedad. Señor Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Demos gracias a Dios en esta festividad de San Pedro y San Pablo, que con su sangre fecundaron a la iglesia, participaron de la pasión del Señor y se convirtieron en amigos suyos. Dios nuestro, que nos llenas de santa alegría con la solemnidad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, haz que tu iglesia se mantenga siempre fiel a las enseñanzas de estos apóstoles, de quienes recibió el primer anuncio de la fe por nuestro Señor Jesucristo, tu hijo, que vive reina la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Asiento, por favor, y escuchemos la palabra de Dios. Del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que eso agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de las fiestas de, de panes ácimos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de cuatro turnos de guardia de cuatro soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior, al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre dos soldados atado con cadenas y con los centinelas cuidaban la puerta de la prisión de pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz el ángel tocó a Pedro en el costado lo despertó y le dijo levántate pronto entonces las cadenas que le sujetaban las manos, se le cayeron. El ángel le dijo, cíñete la cintura y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció, pues le dijo, ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él sin saber si era verdad o no lo que el ángel hacía. Y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que estaba en la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro, dio, entonces Pedro se dio cuenta de lo que estaba pasando y dijo, Ahora sí estoy seguro de que el Señor envió a su ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo cuanto el pueblo judío esperaba que me hicieran. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Bendeciré al Señor a toda hora. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El, El Señor, Señor me, me libró de, de todos mis temores. temores. Proclamaré la grandeza del Señor y alabaré todo su, todo su justo poder. Cuando acudí al Señor, me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a ellos, ¿qué temerá quien teme al Señor? El ángel del Señor acampa y los protege. Haz, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor, dichoso el hombre que se refugia en él. El, el Señor, Señor me libró de, de todos, todos mis, mis temores. temores. De, la car, de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio. Y se acerca el momento de mi partida. He luchado también en el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que, por medio, se proclamara claramente el mensaje de la salvación. Y lo oyeron todos los paganos y fui librado de las faces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tú eres Pedro, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Señor, esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesárea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes, quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Tomen asiento, por favor. Queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús, seguir a Dios no es fácil. Muchas veces, así como Pedro, que era un hombre que cuando Jesús hacía una pregunta, antes de que él terminara la pregunta, Pedro ya estaba contestando. Y muchas, de nos, y muchas veces nosotros los cristianos católicos somos así como Pedro. No quiero decir que está mal, pero a veces tenemos que empezar un poquito, terminar de escuchar la pregunta para poder contestar. El libro de los Hechos de los Apóstoles está lleno de muchas historias, muchas historias en la cual nos muestran el amor de Dios. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, la lectura del día de hoy nos habla de que Pedro había sido encarcelado por Herodes. Herodes era un rey que no quería que se siguiera construyendo el reino de Dios en la tierra. En otras palabras, no quería que estos seguidores de Jesús continuaran evangelizando a los judíos. Es por eso que tomó la decisión de encarcelar a Pedro. Pero. Pedro en su cautiverio supo por los signos que estaban sucediendo ahí dentro de que Dios estaba con él. La prueba está de que Herodes, pensando de que estando Pedro encarcelado y con cuatro turnos, con soldados cada turno, se iba a librar de que estos apóstoles pararan con la evangelización. ¿Y cuál fue la sorpresa? Que Herodes se olvidó de que para Dios nada es imposible. Y la lectura nos dice que un ángel del Señor abrió las puertas, aún estando los soldados ahí, y no se dieron cuenta. Y Pedro pensaba que estaba soñando. Él pensaba que era un sueño lo que estaba sucediendo. Pero el ángel le habló y le dijo, no, vente, vámonos. Y Pedro reaccionó. El salmo del día de hoy nos dice algo bien importante. El Señor me libró de todos mis temores. Eso le sucedió a Pedro. Yo creo que nosotros como cristianos católicos del día de hoy tenemos que confiar un poco más en Dios. O quizá mucho más en Dios. Y la muestra está de que en estos tiempos de pandemia hemos sufrido bastante. Quizá en algún momento de esta cuarentena o como le pudiéramos llamar. Nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de que Él es nuestra salvación, de que Él es el único que nos puede quitar nuestros temores. Aquellos que han perdido sus trabajos, aquellos que se les ha complicado la situación, se han olvidado de Dios. Hoy, por esta lectura de los Hechos de los Apóstoles, Dios te habla a ti y a mí de que tenemos que confiar más en Dios, porque para Él nada es imposible. Ya en el Evangelio escuchábamos cómo Jesús les decía a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que soy yo? Y escuchábamos que unos decían: unos dicen que eres Juan, otros que Elías. Pero la pregunta importante de Jesús, no solo a ellos en aquel entonces, sino ahora a ti y a mí: ¿Y tú, Juan, María Eugenia, Enrique, quién dices que soy yo? ¿De verdad dices que soy tu Dios, tu Creador, tu Salvador? Demuéstramelo. No solo demostrándolo de palabras, sino con nuestros hechos. Otro punto bien importante en el Evangelio del día de hoy es, y que ustedes escucharon claramente, que Jesús, Cristo mismo, le dijo a Pedro, sobre ti edificaré mi iglesia. A ti te dejo el poder, a ti te dejo el mando. Lo que ates aquí en la tierra, quedará atado en el cielo. Lo que desates aquí en la tierra, quedará desatado en el cielo. Y el sucesor, hasta este entonces, el día de hoy, hermanos y hermanas, es el Papa Francisco. Y muchas veces criticamos al Papa Francisco, especialmente los que no son cristianos católicos. Pero lo más triste es que a veces nosotros mismos, los cristianos católicos, dudamos de ese poder que Dios le dejó al Papa Francisco. Dios, Jesús mismo, le ha dado una inteligencia al Papa Francisco por hora del Espíritu Santo, en la cual ha hecho muchos escritos. Ha dejado tantos escritos que muchas veces nosotros los cristianos católicos no los conocemos. Y en esas enseñanzas el Papa Francisco nos enseña el amor de Dios. Ojalá y que las lecturas que escuchamos el día de hoy, especialmente la primera lectura, nos ayuden a comprender y a confiar en Dios. Y que el Evangelio, que Dios mismo le dijo a Pedro, sobre ti edifico mi iglesia y te dejo las llaves, el poder aquí en la tierra como representante mío también caiga en el fondo del corazón de cada uno de nosotros y que cada vez esas encíclicas que nos deja el Papa Francisco, ojalá cuando menos leamos alguna y podamos darnos cuenta de que es Dios mismo el que nos está hablando a cada uno de nosotros y que reconozcamos la autoridad del Papa que es Dios mismo aquí en la tierra. Amén. De pie por favor. Pidamos a Dios Todopoderoso que siempre está atento a nuestras necesidades, por las necesidades de cada uno de nosotros, por el Papa Francisco, para que siga siendo guiado por el Espíritu Santo, para que siga demostrando su amor especialmente por los más vulnerables, roguemos al Señor. Por nuestros líderes, para que sean inspirados por el Espíritu Santo, para que todas las leyes se cumplan de acuerdo al plan de Dios, roguemos al Señor. Por nuestros sacerdotes, especialmente por nuestro pastor, el Padre Rubén, y por todos los sacerdotes que están por llegar a nuestra parroquia. Roguemos al Señor por las necesidades de cada uno de nosotros el día de hoy, por los que estamos aquí presentes, pero también por aquellos que no pudieron venir. Oremos al Señor. Por todos nuestros difuntos, por todos nuestros seres queridos que han partido a la casa del Padre. Roguemos al Señor. En un momento de silencio, pongamos nuestras necesidades delante del Señor. Roguemos al Señor. Padre misericordioso, tú eres un Dios amoroso, tú siempre estás atento a todas nuestras necesidades. Sabemos que nos escuchas y que si es para el bienestar de nosotros y de nuestros familiares, las llevarás a cabo. Todo esto te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Tomen asiento, por favor. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de la Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Démonos un signo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, danos la paz. De rodillas, por favor. Hermanos y hermanas, este es Cristo Jesús, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que vengas a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. oremos Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía, a Señor que la parte, que la participación perseverante en el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo y la fidelidad a las doctrinas de los apóstoles nos conserven unidos en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Vayamos en paz, nuestra celebración ha terminado. Que pasen buenas noches y que Dios los bendiga.